a hacer una aplicación de soft gel, pero reforzada y además con un acabado súper natural, muy sofisticado, que te va a encantar y sé que en tu mesa de trabajo va a ser todo un éxito, corazón. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy, belleza, te traigo una aplicación con uno de los sistemas que está más en tendencia en este momento y se trata de la técnica de soft gel, belleza. Vamos a hacer una aplicación de soft gel, pero reforzada y además con un acabado súper natural, muy sofisticado, que te va a encantar y sé que en tu mesa de trabajo va a ser todo un éxito, corazón. Así que quédate conmigo, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras uñitas naturales para la aplicación de cualquier sistema de uñas artificiales. Bien, entonces comenzamos pues haciendo nuestra sanitización, limpiamos cutícula, limamos la placa de nuestra uña. Yo utilizo una lima de grano 180 y ya que está listo vamos a aplicar nuestra base. Si yo estoy utilizando en esta ocasión esta que es una base vitaminada, pero puede ser cualquier base coat, belleza. Entonces aplicamos nuestra base y curamos y ya tenemos listas nuestras uñas para comenzar ya la aplicación de nuestro sistema. Yo voy a estar trabajando con estos tips soft gel. Recuerda que los tips soft gel son este tipo de tips que son completos, son transparentes, incluso ya ahorita ya hay en colores, pero siempre tiene que ser translúcidos o semi-translúcidos para permitir el paso de la luz, ya que este sistema, esta técnica, se trabaja con adherencia con gel. Entonces es importante que el tip sea translúcido, semi-translúcido, para que pueda pasar la luz y podamos tener un curado efectivo y una adherencia correcta a la uña natural. Bien, lo primero que hago pues es preparar de esta manera. Voy a limar un poquito la puntita de mi tip para quitarle pues ese residuo que queda al desprenderlo de todo lo que es la lámina de tips. Y mira, así es como me queda. En este caso voy a trabajar con este tip que es cortito. Lo ideal con los tips soft gel es que sean del tamaño final, ¿sí? Hay de muchas medidas, hay de muchos largos. Los puedes cortar, pero es mucho mejor que tengas tips cortitos si es que vas a trabajar con uñas cortas. Bien, y aquí lo que voy a hacer, mira, este es trabajo. Voy a crear como un tipo de baby boomer. Esto es para crear un efecto muy natural. Y lo que hago es por la parte de abajo del tip voy a esmaltar. Estoy trabajando con un esmalte blanco semi-translúcido, lechosito. Aplicamos el gel de esta manera y después lo vamos a difuminar con un pincel racket hacia abajo, así suavecito, 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 con cuidado, para crear un difuminado muy suave y de esta manera ya tengamos listo lo que es el color. Si tú quieres en esta fase aplicar también algún tipo de decoración, encapsulado, aquí tú puedes preparar tus tips como tú quieras, belleza, y esto lo puedes tener listo con anticipación para cuando ya llega tu cliente, pues ahorrar algo de tiempo en lo que es la aplicación de su servicio en mesa. Mira, aquí yo ya tengo listos los tips que voy a colocar. A todos les hice lo mismo, como te digo, esto tú lo puedes tener listo de forma anticipada. Si es que son para ti las uñitas, los puedes hacer en otro momento para aplicártelos después. Y o si no, para tu cliente lo haces con anticipación. De esa manera tu cliente va a sentir que su aplicación es mucho más ágil, mucho más rápido. Y a quién no le gusta eso, belleza, ya en estos tiempos uno necesita las cosas rápido porque ya la vida va súper rápido, belleza. Mira, te muestro aquí el tipo de lámparas que utilizo para curar los tips of gel. Esta es una de las lamparitas que utilizo. Esto se coloca en la mesa con ese clip y ya pues te da mucha facilidad porque la lámpara queda estática, para que puedas curar tus tips of gel. También utilizo esta que es de mano, pero también tiene su base. Mira cómo queda ya con la base. Entonces esto ya nada más lo coloco así sobre la mesa, prendo la luz
y no tengo que estar sujetando la lámpara. Esto me da mucha comodidad para colocar mis tips. Ahí te lo dejo como un tip porque me han estado preguntando mucho con qué tipo de lámpara. Bueno, con ese tipo de lámparas son las que en este momento para mí son más prácticas para trabajar este sistema. Bien, entonces aquí ya vamos con la colocación de nuestros tips of gel. Voy a trabajar con este gelecito que es un gel especial para esta técnica, es un gel soft. Te lo mostré ya en la toma anterior. Antes de continuar, corazón, te recuerdo que si te gusta mi contenido, déjame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que te comparto. Recuerda que tenemos cursos completitos, te invito a revisar. No tenemos de uñas acrílicas, uñas de gel, moldes dual, cantidad de cursos completitos que encuentras en este canal, completamente gratis. También te invito a seguirme en todas mis demás redes sociales donde también te comparto contenido exclusivo, aquí te los dejo. Y ahora sí, seguimos con el video. Aplicamos un poquito sobre nuestro tip y después lo vamos a llevar a nuestra uña. Pero para esta técnica, como es reforzada, fíjate, es muy importante dejar un espacio arriba en la zona de cutícula. No lo vamos a pegar hasta arriba, lo colocamos así, más o menos el espacio tiene que ser de aproximadamente medio centímetro, de esta manera. Fíjate, me encanta este gel porque me da mucha estabilidad, no tengo que estar sujetando todo el tiempo el tip y el gel no se mueve, no se levanta, así que me gusta muchísimo la textura de este gel que vengo probando ya hace un tiempito y sí te lo recomiendo, belleza. Entonces colocamos de esta forma nuestro tip y después fíjate, ya llevo a curar con la lamparita de esta manera. La lamparita me ayuda a hacer un precurado del gel durante 20 segundos nada más. Después, ya que tengo colocados todos mis tips, de esta forma llevo a mi lámpara profesional, mi lámpara grande de 48 watts, a terminar de curar durante un minuto más, belleza. Ya que tengo esto listo, ahora sí vamos a hacer este limado por todo lo que es el borde de cutícula. Fíjate, yo utilizo mi máquina eléctrica con esta punta fina. Pero si no tienes máquina eléctrica, puedes hacerlo también con tu lima manual, belleza, eso no hay ningún problema. Aquí lo que tenemos que hacer es retirar el borde, si es que salió por ahí un poquito de gel, y también retiramos ese borde del tip para dejar un acabado bien parejito por la superficie. De ahí me voy con mi lima manual como para afinar más el terminado del limado, que quede bien parejito. Lo hago ya con una lima de grano 180 de esta forma, únicamente por la superficie, todo donde pasé la broca, para que quede muy parejito todo ese limado. Bien, ya que tenemos esto listo, ahora fíjate, voy a trabajar con Rubber Gel. Yo voy a estar trabajando con este de Aura, que mira qué precioso color, súper natural, belleza. Pero también podrías utilizar un gel constructor, un Building Gel, que es lo mismo, belleza, gel constructor, en un tono natural bonito que a ti te guste. Entonces, para aplicar rubber, primero aplicamos una capita bien delgadita toda la uña, fíjate, así a manera de esmaltado. De esta forma voy a crear una base húmeda para poder nivelar con mucha más facilidad mi rubber gel. Ya que tengo esta base sin curar, así fresquita, vamos a aplicar una gota de producto de esta forma bien arriba, entre cutícula y ápice. Y desde aquí voy a nivelar con un pincel liner de esta forma. Vamos a ir manejando, deslizando en nuestro producto para ir llevándolo bien pegadito a la zona de cutícula. Aquí trata de tomarte tu tiempo porque entre mejor hagamos la nivelación del producto, ya no vamos a tener que limar, belleza. Esa es la idea cuando trabajamos con este tipo de geles, el rubber gel. Tú haces tu nivelación, te tomas tu tiempo para realizarlo, que después de eso ya no vas a tener que limar para nada. ¿Cómo sabemos que está completa, ya bien hecha nuestra nivelación? Por el blick, belleza. El blick es el reflejo de luz, se tiene que ver completito. Aquí, por ejemplo, aquí me faltó una gotita más de gel para completar. También aquí la idea es que el color nos quede parejito. Sí, por esta zona, fíjate, me faltaba aquí un poquito de color para que se vea bien, bien, bien parejito el color. Y de esta manera lo vamos haciendo una por una en cada una de las uñas.
hasta conseguir un blick perfecto, belleza. Sí, aquí en esta posición nos ayuda mucho por la gravedad a que se termine de hacer la nivelación. Sí, entonces constantemente recuerda estar girando tu uñita de esta manera para que puedas conseguir una nivelación adecuada. Mira, así tiene que verse un blick completito, que no se parte, que no se rompe, que está enterito, así ese reflejo de luz completito. Ya que lo tienes bien listo, entonces lo vamos a llevar a curar. De esta forma lo curamos. Yo lo que hago es un precurado de 20 segundos, 20 a 30 segundos. Y después voy con la siguiente uña, así hasta que termino todas. Entonces sí, lo llevo a mi lámpara grande de 48 watts a terminar de curar durante un minuto. Ya que está listo, vamos a retirar la capita pegajosa de nuestra rubber gel para poder aplicar nuestro top coat, para que esta capa pegajosa no interfiera con lo que es la adhesión de nuestro top coat, belleza. Entonces lo aplicamos de esta forma. Vamos a aplicar toda una capita de top coat. Y después de esto, pues lo llevamos a curar a nuestra lámpara corazón. Mira el resultado de estas uñas preciosas, súper sofisticadas, ideales para cualquier ocasión. Me encantaron, y lo mejor es que, bueno, puedes avanzar un poco el trabajo para llevarte menos tiempo con tu cliente en mesa de trabajo. De esa manera puedes ofrecer este tipo de servicios que son muy valorados en este tiempo por cualquier persona que, bueno, necesita de servicios más ágiles, belleza. Bueno, aquí te dejo esta idea. Espero que te guste, corazón. Déjame tu like, comparte este video, suscríbete a este canal y recuerda que tenemos cursos completos gratuitos en este canal. Si tú eres nuevo por acá, te invito a visitarlo y a que le des una revisadita porque te va a encantar. Por el momento es todo. Te veo muy pronto con otro video más. Bye, bye.